Pues nada, muy buenas tardes. Primero que todo, pues muchas gracias a la revista de Medicina y Salud Pública por esta invitación. Mi nombre es el Juan Carlos Lemos. Yo soy médico infectólogo con una especialidad en trasplante. Y entonces, pues, el temita de hoy, vamos a hablar sobre aquellas enfermedades oportunistas que le pueden dar a esos pacientes que tienen un tipo de condición autoinmune, ¿okay? Lo primero es, ¿verdad?, que sean las condiciones autoinmunes, pues condiciones autoinmunes serían todas esas infecciones, esas enfermedades, perdón, que están asociadas a que la persona esté creando algún tipo de anticuerpos contra alguna parte del cuerpo, entonces las enfermedades de tejido conectivo, como lo son el lupus, la artritis reumatoidea, la artritis psoriátrica, también como el Crohn's y el UC, pueden catalogarse como enfermedades autoinmunes. Hay un sinnúmero de ellas, ¿okay? Enfermedades como tal, la enfermedad autoinmune no te va a predisponer a tener algún tipo de infecciones, por la excepción de lupus, que si lupus se ha visto que se relaciona a algunas infecciones bacterianas, especialmente pulmonías, por una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae. Ya cuando hablamos de enfermedades oportunistas, son enfermedades, ¿verdad? Porque es importante definir estos conceptos para que me puedan entender. Enfermedades oportunistas son unas enfermedades que a la población regular, ¿verdad?, que tiene su sistema inmune fuerte o competentes, que son considerados inmunocompetentes, no les va a dar. Son aquellas personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso. Entonces, estas enfermedades oportunistas se aprovechan de que su sistema inmune está debilitado o comprometido, ya sea por una condición o por los mismos medicamentos que utilizamos para tratar algunas condiciones, y entonces van a estar afectando a esta población, ¿okay? Así que las personas que tienen enfermedades autoinmunes, no es tanto la condición, sino el medicamento que estamos utilizando, lo que lo va a predisponer o a tener mayor riesgo de entonces desarrollar esta enfermedad oportunista. ¿Cuáles serán las más comunes? Pues mira, vamos a empezar por lo más común, que sería Mycobacterium tuberculosis, o lo que viene siendo el famoso tuberculosis, que son una enfermedad por una micobacteria que usualmente se transmite de persona en persona, por verla. Una persona infectada se puede transmitir a otra si lo tienen los pulmones por medio de, ¿verdad?, de la vía aérea, toser cercano, y no es por gotas como el caso del COVID, que es lo que estaban viendo, sino sería más unas partículas pequeñas, porque las partículas son más pequeñas, son unos micrones, y sería por medio del aire, ¿okay? Esta enfermedad, aunque ¿verdad?, en esta parte del hemisferio, lo que es Estados Unidos y Puerto Rico, no es tan común. Sí las tenemos y tenemos muchos casos, no es tan común, pero el resto del mundo, lo que entiéndase, nuestros hermanos, la República Dominicana, Haití, Centroamérica, Suramérica, y también parte, ¿verdad?, de África e India, y también Asia, se pueden encontrar. Esto, ¿verdad?, cuando damos ciertos medicamentos, si alguna persona estuvo expuesta en el pasado, lo que se conoce como tuberculosis latente, que tiene la condición pero no está, ¿verdad?, no estás teniendo manifestaciones clínicas o una enfermedad activa, pues sí, con esto mismo se puede activar y se te puede diseminar. ¿A dónde se te va a diseminar? Pues lo más común son los pulmones, pero se te puede también ir al intestino, al omentum, que es una capa que rodea, ¿verdad?, ¿verdad?, por decir, las vísceras en la cavidad abdominal. También se puede ir a los nódulos linfáticos, y en casos mucho más severos puede haber problemas a nivel del sistema nervioso central. Otra posible condiciones que se puede reactivar son las hepatitis B. Aquellas personas que están a riesgo de tener hepatitis B o que no son, que no han estado vacunados y no tienen una inmunidad, también se puede reactivar. Esta enfermedad de la hepatitis B es un virus, es una micobacteria, como, ¿verdad?, lo hablamos de la tuberculosis. La hepatitis B es un virus que usualmente se transmite por medio de secreciones, como lo son la sangre, y secreciones, ¿verdad?, como el semen o secreciones vaginales. No una infección crónica en aquellos pacientes que están inmunes o que no han sido vacunados. Es bastante endémico, ¿verdad?, en la parte de Asia, es bien común. Así que personas que son de ascendencia asiática o son emigrantes, tenemos siempre que tomar en consideración que hay que hacerle estas pruebas para, ¿verdad?, poder entonces identificar que no tenga hepatitis B y que no se reactive. ¿Por qué? Porque esta hepatitis B te puede causar problemas a nivel del hígado, como un fallo del hígado fulminante, inclusive, ¿verdad?, a veces puede causarte la muerte si no se llega al tratamiento adecuado
o a un trasplante de hígado. Lo importante de esto es que tenemos, ¿verdad?, medicamentos adecuados que no lo curan, pero sí lo controlan. O lo más importante es la prevención con la vacunación, que es de niños, la estamos, estamos promoviendo. Todas esas personas que, ¿verdad?, que son padres o tíos o que han tenido, ¿verdad?, que trabajan, ¿verdad?, en la parte de pediatría, saben que se recomiendan que tan pronto nazca sea la primera dosis de la hepatitis B para entonces, ¿verdad?, tener lo que se conoce esta inmunidad de entrada, y esta vacuna consiste de tres dosis, ¿okay? Otras posibles infecciones que tenemos que estar bien pendientes en los pacientes inmunocomprometidos, especialmente en esta área del Caribe donde vivimos, en Puerto Rico, viene siendo un parásito que se llama el Strongyloides tercolaris, ¿okay? ¿Cómo adquirimos este parásito usualmente es endémico en las áreas tropicales, o entiéndase, el clima donde estamos, y especialmente lugares que son húmedos y que el terreno está, ¿verdad?, saturado porque llueve muy frecuente. Okay, so Puerto Rico es endémico. Este parásito, cuando la persona camina descalza en tierra que usualmente está húmeda, el parásito tiene la capacidad de perforar la piel de nosotros. Usualmente por eso es que cuando están descalzos, pues es fácil acceso. Entra a nuestro cuerpo y por un ciclo, ¿verdad?, de vida del parásito, lo que hace es que va a llegar torrente sanguíneo, llega a nuestros pulmones, después nos pasa al tracto intestinal, y una vez que llega ahí se queda, ¿verdad?, por mucho tiempo. Inclusive pueden tener infecciones que son completamente asintomáticas, no presenta ningún síntoma, pero está allí. En el caso que empezamos estos inmunosupresores para las personas que tienen en condiciones autoinmunes o esteroides en dosis altas, ¿verdad?, en pacientes que tienen COPD o que tienen alguna manifestación neurológica, cualquier tipo de esteroides que utilicemos dosis altas por más de un mes, lo que se puede hacer es que este parásito se disemina y puede causar una enfermedad mucho más severa, al nivel que también puede causar lo que son como una meningitis, que usualmente, ¿verdad?, son organismos no muy comunes, pero una infección, ¿verdad?, a nivel de tracto del sistema nervioso central, también que puede causar una pulmonía severa, y también puede causar, si hay mucho, ¿verdad?, cantidad de este parásito en el intestino, puede causar obstrucciones tanto del tejido delgado, ¿okay? Otra posible infecciones que podemos tener viene siendo las que son por hongo, ¿okay? En el caso de los hongos serían básicamente los más comunes o los que más nos afecta aquí en Puerto Rico, pues serían lo que se conoce como el PCP o el Pneumocystis jirovecii pneumonia, también inmunocomprometidos, y por las mismas terapias que estamos dando, sí podemos entonces adquirir este organismo o este hongo básicamente por la inhalación de este organismo que está en el ambiente, nos coloniza los pulmones y puede presentar síntomas como lo son unas pulmonías y una disminución en la oxigenación. Voy a hacer un paréntesis porque tenemos un comentario. Dice, si tengo psoriasis, ¿cómo sé que tengo una enfermedad oportunista? Nuevamente, no por tener la condición es que la vas a obtener, sino que por el tratamiento que te están dando. ¿Cómo es la mejor forma de hacerlo? Usualmente todo médico, en el momento o antes de comenzarte cualquiera de estas terapias inmunomoduladoras, lo que se hace es que se te va a hacer una batería de estudios para saber si estuviste expuesto en algún momento, para evitar que se reactiven todo este tipo de infecciones que estamos hablando. En el caso del tuberculosis, a veces te puede hacer lo que se conoce la prueba de la piel, o la prueba de tuberculina, o el PPD, o ya hay unas pruebas que son en sangre que se llaman cuantiferón, que de estar detectable, no es que te descarte, no es que te diga que tienes una enfermedad activa, porque para tener enfermedad activa de tuberculosis tienes que tener un tipo de síntomas, pero sí te puede decir que estuviste expuesto en algún momento en tu vida y que tienes una enfermedad de lo que es latente o que está como dormida. So que en ese caso, pues entonces se te da el tratamiento adecuado para la enfermedad latente. En el caso de Strongyloides, también se te hace una prueba a nivel de sangre para saber si tienes anticuerpos, lo cual significa una exposición en el pasado. ¿Okay? So básicamente, todo eso lo que estamos haciendo es
evaluando el paciente desde el día 1 en nuestras clínicas para entonces saber cuáles sean los riesgos y poder actuar mucho antes de tener esta enfermedad oportunista. Si desarrollara síntomas después de tener la enfermedad oportunista, pues entonces cada uno de estos infecciones se van a manifestar, ya sea con lesiones en piel, lesiones en pulmón, problemas respiratorios, fiebre, escalofrío, aunque a veces no es lo más común, pero ¿verdad? Todos síntomas, ¿verdad?, que sea sistémico, hay que estarlo monitoreando. ¿Cómo afectan esas infecciones a la artritis reumatoidea? Pues la realidad no va a tener un efecto primordial en cuanto a la condición. Lo que sí es que, dependiendo de la severidad de la artritis reumatoidea, muchas veces pueden usar combinación, ¿verdad?, de diferentes medicamentos. Algunos pueden ser desde esteroides, como también pueden ser medicamentos que modifican la enfermedad directamente, ¿ok? Como lo puede ser también el metotrexato. So, cada uno de estos medicamentos va a tener un riesgo de darte algún tipo de predisponerte a tener alguna enfermedad oportunista, ¿ok? Pasando entonces a los otros organismos que estábamos hablando, como son los hongos, van a ser, ya hablamos del neumocystis, pero también pueden haber los otros hongos que son más comunes en Puerto Rico, viene siendo el Aspergillus y el Histoplasma, ¿ok? ¿Por qué el Aspergillus? Porque el Aspergillus usualmente es como un, por decir, un musgo, un mold que tenemos, que lo que estamos haciendo se encuentra en las tierras, ¿ok? Y personas que practican jardinería como algún tipo de hobby pueden tener el riesgo de tener colonización o que está presente en las vías aéreas, pero no causa ningún síntoma hasta que entonces empezamos todos estos medicamentos y se te puede reactivar y causar una pulmonía, o a la misma vez también tener problemas a nivel de manifestaciones en la piel, que a veces puede ser un poquito difícil en aquellos pacientes psoriátricos porque esa es la manifestación más, ¿verdad?, más común. El otro hongo viene siendo Histoplasma. ¿Por qué lo menciono? Porque este hongo usualmente se encuentra o está relacionado a la exposición en cuevas. Y en Puerto Rico, no en toda la isla, pero sí en el área de Camuy, Lares, ¿verdad? Tenemos cavernas que pueden haber estado expuestas en algún momento y manifestarse una vez que entonces, ¿verdad?, tengamos la... ¿verdad?, tengamos este tipo de manifestaciones clínicas por los medicamentos de la enfermedad autoinmune, ¿ok? Entiendo que básicamente eso es lo más que comprende este tipo de infecciones oportunistas en los pacientes autoinmunes, ¿ok? Uno bien importante, que ese sí se me ha olvidado, que sería la reactivación de lo que viene siendo el herpes zóster o la culebrilla, ¿ok? Porque esto es importante porque la gran mayoría de nosotros tuvimos varicela cuando fuimos pequeños, ¿ok? Y una vez que tenemos, ¿verdad?, empezamos estos medicamentos, sí se pueden aumentar el riesgo de reactivar la varicela, y eso es lo que se conoce como la famosa culebrilla o el virus del herpes zóster. Para poder evitar esto, pues, tenemos vacunación, que en el pasado, si el paciente está inmunocomprometido o pacientes de autoinmunes no estaban dando la vacuna viva, que era lo que se conoce como el Zostavax, pero ya desde unos años para acá, entiendo hace unos 4 o 5 años para atrás, tenemos ya una buena data, que hay una vacuna que se llama Shingrix, que es, no tiene el virus para nada, o sea, no es una vacuna viva, y te vamos estelando el virus, sí, te puede ayudar a evitar que se te reactive el herpes zóster. ¿Qué comorbilidades suelen asociarse con la psoriasis? Bueno, en ese caso, la psoriasis per se como tal te va a desarrollar lo que se conoce como manifestaciones de artritis. Tiene diferentes grados. Una puede ser simplemente manifestaciones en la piel, pero ya hay algunos casos más severos, como viene siendo problemas de artritis. ¿Okay? Sí te puede dar también algún tipo de asociación a problemas oculares, lo que viene siendo la uveitis, y también te puede dar asociarse a otras manifestaciones autoinmunes, como son las enfermedades de, como lo son el Crohn's, ¿ok? So que todo eso tienes que evaluarlo con tu, ¿verdad?,
con tu reumatólogo o tu dermatólogo, que son los médicos que usualmente tratan esta condición, para saber cuáles serían tus riesgos de complicarse con otras condiciones, ¿ok? Hasta ahora, para recapitular, entendemos, ¿verdad?, que la enfermedad autoinmune o condiciones autoinmunes no te va a predisponer a desarrollar esta enfermedad oportunista, pero el tratamiento para poder controlar estas condiciones sí te va a predisponer a tener estas enfermedades oportunistas o infecciones oportunistas. Hablamos en una manera bastante rápida lo que viene siendo, pero bastante, ¿verdad?, precisa y concisa, lo que viene siendo reactivación de tuberculosis, reactivación de la hepatitis B, reactivación de la culebrilla o el herpes zóster, el estrongiloides, que es endémico en Puerto Rico, ese parásito. Hablamos también de lo que es el Aspergillus, hablamos de lo que es el PCP o el PJP o la neumocistis, y también hablamos de el histoplasma, ¿ok? Básicamente, ¿cuál es la recomendación? Los tratamientos estos son seguros siempre y cuando antes de empezar el medicamento tengamos una batería de pruebas diagnósticas para asegurar que nuestros pacientes estén seguros y que le van a sacar el mayor beneficio al medicamento. Tratar de limitar, ¿verdad?, todos estos factores de riesgo, de reactivación, para que no tengan complicaciones en un futuro. Y lo otro es un monitoreo continuo para, ¿verdad?, saber que nuestros pacientes están bien, que no tienen problemas, ¿verdad?, a nivel del hígado, a nivel de los riñones, a nivel de la piel o a nivel de pulmón. Sé que en estos tiempos de COVID es un poco complicado tratar de seguir los seguimientos médicos, ¿ok? Pero doy fe que la clase, ¿verdad?, la clase médica está haciendo todo lo posible porque ese cuidado adecuado y a la misma vez tan estricto que tienen, que muchos pacientes necesitan, como lo son las personas y las personas inmunocomprometidas, estamos haciendo muchas plataformas para poder llegar y proveer un ambiente seguro, pero también una buena calidad de medicina. Medicina virtual, hacer protocolos en contra del COVID para, ¿verdad?, evitar que nuestros pacientes se contagien, buscando esta ayuda para controlar las condiciones autoinmunes. Y como último, ¿verdad?, yo sé que eso es como que el hot topic ahora mismo, las vacunas son importantes. En cuanto a las vacunas de COVID, tenemos tres en las que están aprobadas, por lo menos aquí en los Estados Unidos y por consiguiente Puerto Rico. Tenemos la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, y la más reciente es la vacuna Johnson & Johnson. Por lo menos todos las personas, los dermatólogos, la sociedad de dermatología, los de reumatólogos, inclusive los ginecólogos, en cuanto a las personas mujeres embarazadas, se supone que entonces están recomendando que toda persona que está a mayor riesgo de tener COVID y los pacientes inmunocomprometidos están en esa población, que se vacune. La señora Natalia Rivera nos dice que se recomienda la vacuna del COVID para personas con lupus. Sí, hasta el momento sí. No tenemos, ¿verdad?, cuando se hicieron los estudios clínicos, que fueron los que se presentaron en el FDA, no se utilizaron personas inmunocomprometidas, pero viendo el mecanismo, viendo que no es un virus vivo la que estamos utilizando, sino que en el caso de Pfizer y Moderna es una tecnología que usa la vacuna de mensajero, una vacuna de mRNA. Sí se recomienda, y esto está avalado por la Asociación de Reumatología, que deberían vacunarse una vez esté disponible. Otra de las preguntas que pueden sugerir es cuándo se van a vacunar. Si tomé mi medicamento ahora, ¿cuándo va a hacer el tiempo entre el medicamento para la condición autoinmune y el tiempo para recibir la vacuna? Pues la realidad, no se ha visto una interacción en ninguno de los medicamentos que se han estudiado. Entiendo que lo único ha sido metotrexato, que sí que tiene una diferencia de una semana para poder dar las vacunas o las dosis de la vacuna del COVID. Pero siempre que tengan dudas, háblenlo con su médico, háblenlo con su reumatólogo o con su dermatólogo
o con su oncólogo. Pero sí, todo se supone que se vacune. Aspergillus, ¿qué especialista ayuda con esto? Bueno, Aspergillus primero hay que ver porque hay múltiples manifestaciones del mismo, ¿ok? Hay veces que la persona puede tener Aspergillus, se identifica, Aspergillus era lo que estamos hablando anteriormente, eso se identifica, usualmente si tiene unos síntomas respiratorios o un CT, una tomografía de pecho que se entiende que sugiere que puede ser un hongo, eso tiene que hacerse una prueba para poder entonces mandarlo a cultivar e identificarlo por microbiología. El Aspergillus puede causar simplemente una reacción de tipo de alergia, ¿okay? Y eso lo sigue el neumólogo. Si está, ¿verdad?, más adelante que tiene una pulmonía, pues la misma, pues entonces en combinación con el médico de primario, como viene siendo reumatólogo, dermatólogo, el neumólogo y el infectólogo, todos se hacen cargo de eso para tener, ¿verdad? No fraccionar el cuidado, sino tener un cuidado multidisciplinario. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre el tema? Bienvenido. Bueno, pues de no ser más preguntas, gracias por la oportunidad. Recuerden, siempre estar pendiente, seguir con sus médicos primarios para que no se pare, ¿verdad? O se detenga el manejo de nuestros pacientes con condiciones autoinmunes, identificar cualquier síntoma que pueda sugerir que tiene una enfermedad oportunista y lo más importante, cualquier duda, pues hablen con sus médicos, especialmente sobre el hot topic que viene siendo las precauciones de COVID y la vacunación de COVID, la cual está recomendado por todos los especialistas para ver si llegamos a la inmunidad de rebaño y por consiguiente podemos volver a una normalidad, tal vez no como antes, pero algo más normal que lo que estamos viviendo ahora. Así que, protéjanse, muy buenas tardes y será en otra ocasión.